En el occidente y centro de la República Mexicana tenemos por la tarde cielo nublado con lluvias fuertes para Nayarit y chubascos para Jalisco y Colima. 31 la máxima para Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro, soleadito para el día de hoy, sin lluvias. Para la Ciudad de México tenemos lluvias aisladas este día con la máxima de 26. Y para Veracruz, en algunas zonas también tenemos lluvias fuertes y la máxima será de 31. En el centro de la República Mexicana, durante la tarde tenemos cielo nublado con chubascos para Puebla y el Estado de México y lluvias aisladas para Morelos. Máximas para el día de hoy, Estado de México 21, Morelos con 27, Puebla con 25. En el sureste de la República Mexicana también tenemos lluvias fuertes este día para Oaxaca y Chiapas. Para Guerrero tenemos lluvias aisladas, 28 la máxima para Guerrero, Oaxaca con 26 y Chiapas llega a los 30. Para Tabasco también tenemos lluvias fuertes este día, 31 la máxima. Y para la península de Yucatán también nos esperan lluvias con chubascos este día, 34 la máxima para Yucatán y Quintana Roo. Ahí están las temperaturas para este día, el pronóstico del estado del tiempo. Que sea un gran lunes para todos ustedes, gran inicio de semana. Vamos contigo, querida Marlene. Muy buenos días allá en casita para los que van despertando. Lunes de cafecito, ya se preparó su cafecito. Si no, corra a prepararse su cafecito para iniciar con toda la actitud la semana. Vámonos al pronóstico del estado del tiempo. Para la Ciudad de México nos espera el día de hoy cielo parcialmente despejado. En algunas zonas de la ciudad vamos a tener lluvias aisladas. La máxima será de 26, la mínima de 12. Una imagen UV extremadamente alta en 11 puntos. A partir de las 9:30 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde hay que tener precaución alcanzando niveles máximos a las 12 del día. En el pronóstico extendido a 5 días, para los capitalinos nos espera cielo parcialmente despejado toda la semana. Se calman las lluvias por esta semana. Temperaturas máximas entre los 26 y los 27 grados. Vámonos ahora hasta Guadalajara para mis queridos tapatíos. ¿Cómo les amanece por allá? Tenemos el día de hoy solecito para ustedes, 31 la máxima, 16 la mínima. Una imagen UV extremadamente alta en 12 puntos. A partir de las 9:50 de la mañana hasta las 5:50 de la tarde hay que tener precaución. En el pronóstico extendido a 5 días, para los tapatíos nos espera cielo parcialmente despejado el resto de la semana. Para hoy, solecito. Temperaturas máximas entre los 30 y los 32 grados para el resto de la semana. Vámonos ahora a Monterrey. En la Sultana del Norte tenemos solecito también para ustedes, 38 la máxima, 24 la mínima. Una imagen UV extremadamente alta en 11 puntos. A partir de las 9:50 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde hay que tener precaución alcanzando niveles máximos cerca de las 12 del día. En el pronóstico extendido a 5 días para todos los regios, nos esperan temperaturas máximas entre los 38 y 37 de temperatura, cielo parcialmente despejado. Hoy y mañana, bastante solecito para todos ustedes. Que sea un gran inicio de semana para todos ustedes. Vamos contigo, mi querida Marlene.